Quizás no lo esperábamos por parte de la emérita y no es la princesa Leonor, si bien, en el pasado, su rol como madre cariñosa y comprensiva ha quedado en entredicho por algunos cronistas reales como Pilar Eyre. Lo mismo no podría decirse en su faceta actual como abuela. La reina Sofía ha sabido resarcir algunas opiniones al respecto con el paso del tiempo, y si algo sabe apreciar enormemente son los buenos recuerdos junto a ellos en las vacaciones familiares en Palma de Mallorca, paseos en Madrid y los cumpleaños todos y cada uno, e incluso en las épocas navideñas. De esto, poco o nada es lo que ya queda de aquella época, y aunque guarda un gran cariño por Victoria Federica y Froilán, los chicos Marichalar, Juan, Pablo, Miguel e Irene, la princesa Leonor y la infanta Sofía, se dice, se rumorea que entre todos los nietos, irremediablemente, hay favoritos o mejor dicho un favorito. De hecho, no se trata siquiera de la princesa Leonor o Irene Urdangarín, a pesar del amor que siente por ellas. En realidad se trata de uno de los chicos, según dejó en evidencia el portal Entre Líneas. Parece que el nieto por el que la reina Sofía se desvela es Juan Urdangarín, hijo primogénito de la infanta Cristina e Iñaki. De todos sus descendientes, es el joven quien tiene una personalidad muy parecida a la suya y, definitivamente, las terribles implicaciones del caso no os convirtieron al estudiante en una persona sensible y muy vulnerable, por lo que la emérita siempre ha sentido la necesidad de arroparlo y brindarle todo su cariño y apoyo. Sin embargo, no todo va de forma unidireccional. Se sabe que los cuatro hijos de la infanta Cristina han sabido corresponder al apego de la yaya real y le han respondido con creces en épocas bajas. En unos tiempos en los que la reina Sofía se ha sentido un tanto sola, sus nietos Urdangarín de Borbón han sido todo un consuelo y apoyo. Sin importar los apegos, es cierto que la reina Sofía siente un apego muy especial hacia sus nietos, así se mantengan en la distancia. Siempre le alegra recibirles y son bienvenidos para quedarse junto a ella cuando hacen escala en Madrid. Si algo ha lamentado la madre del rey Felipe, es el no poder estar al lado de sus nietos, especialmente en estos momentos tan tensos en los que los exduques de Palma viven sus horas más oscuras. Sin embargo, esta situación podría cambiar si la infanta Cristina decidiera divorciarse de Iñaki, pues podría retomar sus relaciones rotas con la familia real y esto podría propiciar un gran acercamiento entre los chicos Urdangarín y el resto de la